El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de 12 jóvenes en el municipio de Salvatierra, en el estado de Guanajuato, luego de que un grupo armado ingresó al lugar en el que se celebra una posada y disparó en contra de ellos. Es muy lamentable lo que sucedió, desde luego nuestro abrazo sincero a los familiares de los jóvenes, de los que perdieron la vida. Pues es un crimen atroz. Estaban en una posada y llegaron a asesinarlos. Guanajuato requiere de un trato especial. Lo hemos venido diciendo. Por su parte, el presidente municipal de Salvatierra, Germán Cervantes Guerra, habló al respecto sobre lo sucedido en las fiestas decembrinas. Al pueblo de Salvatierra, para condenar estos lamentables hechos que nos llenan de tristeza, de dolor e indignación. Pero desde el primer momento de este suceso, hemos estado en comunicación y coordinación con el gobierno del estado, con el gobernador Diego Sinoé, a través también de Jesús Oviedo, secretario de Gobierno, que estamos aquí, el municipio y el estado, para poder trabajar conjuntamente con la Fiscalía del Estado y poder esclarecer esta situación tan lamentable. Lo cual exhortamos a la Fiscalía del Estado para que haga su trabajo, para que podamos dar con los responsables de esta situación tan lamentable. Me uno a esta situación tan triste, les mando mis condolencias a las familias de estos jóvenes y a todo el pueblo de Salvatierra ante esta situación tan triste. El fin de semana, en el marco de los festejos decembrinos, se registró una alta cantidad de homicidios tan solo en los tres días del 15 al 17 de diciembre. De acuerdo con datos recabados por autoridades federales, se registraron 238 asesinatos en todo el país. De este total de asesinatos ocurridos durante los días viernes, sábado y domingo, 36 de ellos ocurrieron en el estado de Guanajuato, mientras que el día más violento fue el domingo, cuando ocurrieron 18 homicidios en la entidad. Informó para Noti 13, Eli Pedrosa.